Mi nombre es Milady Coronado Redondo, tengo 49 años, soy de aquí del municipio del Uruaco. Tengo más de 10 años de estar en la Asociación de Productoras de Arepas con Huevo del Uruaco. ¿Por qué hago parte de la Asociación de Productoras de Arepas con Huevo? Porque mi mamá era vendedora de arepas con huevo, mi abuela, esto va de generación en generación. Cuando comenzó la pandemia, nosotras pensábamos en la situación económica que se nos venía. Pero yo me la ingenié con el internet. Yo le dije a mis hijas que me colaboraran y me le tomaran una foto a mis productos. Y así, por el medio del Facebook, yo monté la foto, puse que a la orden estaban las arepas a domicilio, que me colaboraran. Y ahí le puse el número de celular mío. Y de ahí empezaron las llamadas a pedirme por Messenger, por WhatsApp. Y gracias a esta técnica, seguí adelante y yo quiero y creo que mi negocio va a surgir más adelante con este modo de venta que tenemos ahora, porque yo sé que esta pandemia va para largo. El internet nos ha ayudado mucho, mucho, porque la verdad yo estaba desanimada. Yo fui la primera que me desanimé y después yo misma dije, no, vamos a hacer, que tenemos que lograrlo. Y mis compañeras están animadas con la venta virtual. Los fines de semana yo me levanto temprano y hago mi producto. Apenas está mi producto listo, yo le tomo fotos y enseguida lo monto al Facebook, en el estado del WhatsApp. Y eso enseguida por Messenger empiezan a escribirme y ahí enseguida me dicen, mándame tantas a tal dirección. Y yo enseguida, no, mándame 5, mándame esto. Y yo ahí les mando sus productos enseguida por medio de los Rappi. Que por ejemplo hay una moto y yo enseguida también le doy la ayuda a ese muchacho para que me entregue ese pedido. Las invito a todas las mujeres del municipio para que hagan este curso Por Ti Mujer, para que aprendan y no se dejen, no, que tú no sabes, entrégame eso, que no sé qué, pero ahí las invito, un curso gratis que trae el Ministerio de la TIC.